desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta $500. Todo listo, mis amigos, para la séptima competencia de esta tarde. Es un Maiden Special Way de $45,000 para yeguas de 2 años de edad en distancia de 6 furlones, 1,200 metros en tierra. Retirado el número 11. Participan 11 de los 12 inscritos en esta competencia. Está entrando la número 5, la yegua Cory Gold. Está fuera Wynager, la número 9. Y cuando cuadre Elite Appeal, la número 10, y Charlotte de Brick, la número 12, será la partida. El Pick Four con más de $186,000 apostados. Muy buena suma en estas últimas 4 carreras. Entró Elite Appeal, solamente Charlotte de Brick fuera del aparato. Son 1,200 metros en tierra. Atención. Segundos apenas. Están todas adentro. El juez atento. Arranca mal la partida para la número 9. Wynager tiene problemas y se quedó en el último lugar. Sale Brunette Princess por la parte interior de la cancha a tomar la punta. Ataca Cory Gold. Se le acomoda muy cerca en el segundo. En el tercero, Velvet Sly. En el cuarto, intenta meterse en la pelea la yegua Hydra junto a la número 12, Charlotte de Brick. Más atrás aparece la número 6, Hot Sweet Ease, junto a la número 2, Double Medal. Luego trata de meterse en la pelea por la parte central Wynager, recuperándose de la mala partida. Luego se queda Elite Appeal en los últimos lugares junto a Sweet Gelato. 22-3 el parcial para los primeros 400 metros. Pasó Cory Gold a la punta. Brunet Princess trata de buscarla en el tercero, Velvet Island. En el cuarto, Hydra. En el quinto, mejora Double Medal junto a la número 6, Hot Ease. Más atrás aparece Charlotte de Brick. Además vienen bastante lejos. Continúa la dura lucha entre Brunet Princess por dentro, por fuera la yegua Cory Gold. En el tercero, la expectativa, Velvet Island. Desde el cuarto, mejora Hydra por la parte central de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Gulfstream Park. Por dentro, Brunet Princess. Por fuera, Cory Gold. Insiste Velvet Island desde el tercer lugar, dominando Brunet Princess las competencias. Insiste Cory Gold por la parte central de la cancha y Hydra trata de acercarse desde el cuarto puesto, pero se escapa la pupila de Gustavo Delgado Socorro con el panameño Luis Saez y no puede perder dos cuerpos. Ahora tres. Les ganó el 3 Brunet Princess. En el segundo por fuera Cory Gold, tercero Velvet Island, cuarto para Hydra.